Este es el nuevo Honda URB, recientemente presentado con un diseño muy audaz y atractivo. Para las personas que no saben, Honda tiene una amplia gama de SUV en los mercados internacionales, incluido el Passport, el Pilot, HR-V y esta, la Honda URV, que es un SUV de tamaño medio que se coloca entre la HR-V y la CR-V en términos de precios. El fabricante de automóviles japonés ahora ha revelado que la SUV URB 2021, totalmente actualizada, viene con un perfil más audaz, nueva tecnología y mayores dimensiones. Esta SUV comparte algunas de las señales del estilo de la CR-V y la HR-V. Viene con nuevos faros LED que incluyen luces DRL de circulación diurna en la parte inferior, idénticas a la de la HR-V. Además, su parrilla está inspirada en la CR-V Turbo, mientras que la parrilla inferior comparte semejanza con la de su hermano menor. De hecho, el diseño de los parachoques y las luces antinieblas son similares a la de la Honda HR-V. En lugar de una única luz trasera, este modelo tiene un gran logotipo de Honda que separa las dos luces traseras. Viene con una delgada barra LED roja y señales de giro más luces de reversa, todo completamente en LED. Hay un acabado cromado en la parte inferior de las luces de stop que mejoran aún más su estilo y diseño. Este Honda URV está propulsado por un motor turboalimentado de 1.5 litros que produce 193 caballos de potencia. Se transmiten a las ruedas delanteras a través de una transmisión CVT o continuamente variable. También cuenta con un motor a gasolina turboalimentado de 2.0 litros de 272 caballos con una caja de cambios automática de 9 velocidades. Gracias, esta si no es CVT. Además, las versiones están disponibles con tracción delantera y tracción total all-wheel drive. Lastimosamente, esta URV de Honda, una atractiva SUV, solo se encuentra disponible para la venta en Japón y en China, donde recientemente comenzó la producción y venta de este modelo Honda. Por el momento, Honda no tiene planes de llevar esta SUV fuera de estos mercados asiáticos, pero dada la competencia y el florecimiento de nuevas SUV coupé en todo el mundo, quizás se anime a hacerlo un poco más adelante. ¿Y a ti qué te parece esta nueva Honda URV? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer mucho más videos para ti. Muchísimas gracias.